se pasa aquí en el mapa. A ver si no se apaga, güey. Feliz aniversario. Va mejorando nuestra amistad, ¿no? Gracioso. Ay, feliz aniversario. ¿Te quieres venir a comer con nosotros? Sí, ahí nos vemos. Dile a ver qué dice. Y bueno, el Dom aquí conmigo en su aniversario. La María por ahí. Un poco calentando palmazo del lobo. Feliz aniversario, amigo. Gracias, papá. Y las rosas. Recuerdo que hace un año había venido a este restaurante en Obregón y ahora vine aquí en Guaymas. Y no me acordaba lo tardado que era. O sea, ya tenemos cuánto, una hora, ¿no? Una hora y no nos han traído absolutamente nada. O sea, y nos pusimos hasta a pelearnos, a decirle, hey, ¿qué onda, pues? No, pero si no vengan. No vengan, o sea, quieren pasar hambre. No, las pestañas, como se le ven. Pero sí, no mames. Una hora y media esperando mi comida. No llega. No llega mi comida. No. ¿Qué curas traigo, güey? Una hora y media esperando la comida. Soy la única que me han traído la maldita comida. Y quiero que vean quiero que la vean. Y repito, no recomiendo ese restaurante. De hecho, me han llegado muchos comentarios de ese restaurante. Y, o sea, qué mal pedo que todavía ese mismo restaurante quiera quemarnos a nosotros cuando nosotros los esperamos por 2 horas. Estaba malísima, o sea, mi sushi llegó todo trozado, o sea, qué horror. Yo ni siquiera alcancé a comer, por Dios. Oigan, no hay cosa más deliciosa que mi mami me haga birria. Birria. Guaymas, la verdad es que tenía muchas ganas de conocerlo. Tenemos por aquí el malecón, por ahí tenemos la emblemática iglesia que vamos a visitar en un rato, por ahí la ven. Y por aquí tiene el famoso Fofo, el papá, niño millonario. Estoy turisteando, güey. Déjame ver Guaymas, para que vean. Hey, un español enseñándole a un mexicano. Sí, él es mi tour, a pesar de que debería ser al revés. Pues me anda dando aquí un tour por Guaymas, papá. Y efectivamente, aquí tenemos el emblemático Guaymas, una sonorense enseñándome por Sonora. Exacto, por fin. La aventura, ya tocaba pues conocer un poquito más el norte, aunque bueno, tampoco es mucho el norte esto, bueno, no sé ni dónde estoy, amigos míos. Estás en una playa enseguida de San Carlos. Estoy en una playa, la una rubia. Bien tremenda. Y bien sabrosa. Miren nada más qué maravilloso lugar, es un jardincito. Uf, qué buenas vistas. Padre, ¿no? Sí. Hago bien, pues. Uy, miren nada más lo que me he encontrado. Un Beetle rosa. Es menos rosita que el de la suegra, pero ahí y la competencia, ¿eh? ¿Vos jales o qué? Ay, ¿cómo les explico que no pude publicar video hoy porque me lo desmonetizaron? Estoy súper harto que me desmoneticen mi contenido. Estamos aquí en la playita. Y pues obviamente pues hay contenido de bikini, hay contenido de desmadre, contenido del que les gusta a mis seguidores, y por culpa de eso pues estoy muy censurado. Estoy pensando en abrir una plataforma alternativa sin censura, porque ustedes que dicen sí o no. Bueno, esperen 30. Dejen dormir. ¿Eh? Dejen dormir. Nos estamos poniendo al día.